Imagina vivir hasta los 102 años, con una salud y una energía envidiables, sintiéndote mejor que nunca. Pero ¿y si te dijera que esto es posible gracias a una segunda oportunidad y unos cambios cruciales en su vida después de los 80 años? ¿Suena imposible? Nat Hines está aquí para demostrarte lo contrario. A los 81 años, Nat se enfrentó a una realidad que lo cambió todo. Una cirugía de corazón que marcó el principio de un nuevo capítulo. Esta no es solo la historia de un hombre que venció las probabilidades, es una invitación a creer que no importa la edad, la transformación es posible para todos. Estás a punto de descubrir las estrategias que Nat aplicó para revitalizar su jornada, estrategias que vamos a explorar juntos en este video. Así que mantente con nosotros, porque vamos a compartir contigo los secretos para una existencia vibrante y duradera. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de todos nuestros videos. Cada amanecer es una nueva oportunidad, una nueva batalla contra el tiempo. Y les diré algo, el tiempo es un oponente que puedes aprender a dominar. Nat Hines nació en una familia de clase media en 1920 en el encantador pueblo de Blatinboro, Carolina del Norte, pero la vida le lanzó una curva cuando perdió a su madre a los 5 años. El padre de Nat se casó rápidamente. La mujer asumió el desafío de criar a Nat y sus dos hermanos, lo cual no fue tarea fácil, pero lo hizo. De niño, cometió un error que lo atormentó durante años: no darle a su madrastra el amor y el aprecio que ella merecía. En retrospectiva, se dio cuenta de que la mujer los trató a él y a sus hermanos como si fueran su propia carne y sangre. Más tarde se inscribió en la escuela secundaria Booker T. Washington y se graduó con honores en 1940. Las decisiones de juventud son los cimientos de nuestra vejez. Elige sabiamente, vive valientemente. Después de la secundaria, un amigo le sugirió que ambos se unieran al ejército. A Nat esto le pareció una idea brillante. Y así, a los 19 años, estaba en camino de servir a su país durante 4 años y medio durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en las líneas de suministro, asegurándose de que los hombres de campo tuvieran todo lo necesario para derribar a los soldados nazis. Luchó valientemente a través de Francia, Alemania y Bélgica, recordando algunas de sus experiencias más traumáticas de la Segunda Guerra Mundial. Fue un tiempo horroroso y terrible que le dejó una marca permanente. La guerra me enseñó el valor de la vida y el costo del tiempo. Cada segundo cuenta, no por el tiempo que vives, sino por cómo eliges vivirlo. Tras el fin de la guerra, Nat Hines volvió a Carolina del Norte, donde, a pesar de la alegría del reencuentro con su esposa, percibía un vacío en su vida. Sensible a su inquietud, su esposa le propuso que retomara sus estudios gracias al GI Bill of Rights, que fue aprobado por la legislatura de los Estados Unidos en 1944. Al principio, dudaba, pensando que era demasiado viejo para volver a la escuela, pero su esposa lo convenció de que nunca era demasiado tarde para aprender y que la educación era la clave para desbloquear su máximo potencial. Así que, con mucho ánimo de su media naranja, se matriculó en el Agricultural and Technical College de Carolina del Norte. En lugar de luchar batallas, tenía que estudiar para exámenes y asistir a conferencias. Después de años de arduo trabajo y dedicación, se graduó en 1952. Después de graduarse, consiguió un trabajo en la bulliciosa ciudad de Washington, D.C. y se mudó ansiosamente allí con su familia para comenzar una nueva aventura. Sin embargo, la vida tenía planes para él y la tragedia lo golpeó cuando perdió a su primera esposa. A pesar del dolor, se negó a dejar que eso rompiera su espíritu. 2 años después, encontró el amor una vez más y se casó con su nueva pareja. En el momento en que crees que has llegado a tu pico, la vida te muestra un nuevo horizonte. Prepárate siempre para el próximo capítulo. Un día, mientras trabajaba en Washington, D.C., llegó una carta del Cuerpo de Paz. Necesitaban urgentemente a alguien con sus habilidades y pasión para ir a Liberia y servir como director asociado. Sin dudarlo, hizo las maletas de nuevo y se dirigió a África, listo para marcar la diferencia. Durante los siguientes 2 años, dedicó su tiempo y energía a mejorar las vidas de quienes lo rodeaban, decidido a dejar un impacto positivo. Hines tuvo 2 hijas con su primera esposa. Ahora tiene 4 nietos y 11 bisnietos. A los 81 años, experimentó serios sustos de salud, incluida una cirugía de bypass cuádruple. Luego,
un día después de regresar a casa del trabajo, de repente se quedó sin aliento y casi se desploma. Afortunadamente, pudo recuperarse en casa bajo el cuidado de su hija antes de dirigirse al hospital, donde le diagnosticaron 4 bloqueos en su corazón. Con este diagnóstico, se le realizó una cirugía de corazón abierta. Esta serie de adversidades de salud marcaron un punto de inflexión para Nat, fueron el inicio de su camino hacia una profunda renovación personal. Con la determinación de un guerrero y el apoyo inquebrantable de su familia, se embarcó en un viaje de recuperación y autodescubrimiento que lo llevaría a desafiar las expectativas de su edad y a redefinir su vida en las décadas venideras. Este veterano centenario atribuye su larga y saludable vida a cuidar de sí mismo y a su fe cristiana, manteniéndose activo en su comunidad religiosa como cantante de coro. Los médicos quedaron impresionados por la salud de Nat y le recomendaron mantener su régimen de ejercicio, lo que él siguió al pie de la letra, incluso montando su propio gimnasio en casa durante el confinamiento por COVID-19. Su disciplina, forjada en el ejército, le ayudó a superar desafíos de salud serios, demostrando que la constancia en el ejercicio es clave para su recuperación y vitalidad. El cuerpo es nuestro aliado más fiel en la batalla contra el tiempo. Cuida de él con ejercicio y te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. A menudo le preguntan sobre los secretos de su longevidad y su respuesta es siempre la misma: haz ejercicio, come bien y no te preocupes por el mañana. Según Hines, preocuparse por el futuro puede afectar tu salud mental y por eso no pierde el tiempo angustiándose por cosas que no puede controlar. En cambio, se concentra en lo que puede controlar, su salud física. Sabe que mantener su cuerpo en buena forma es crucial para una vida larga y saludable. Va al gimnasio regularmente y no teme cambiar las cosas. Corre en la cinta, levanta pesas, da largos paseos e incluso hace algunas sentadillas para variar. Sabe que el ejercicio es esencial para una buena circulación sanguínea, que es vital para la longevidad. Además, le ayuda a dormir bien y a sentirse mejor en general. En cuanto a su dieta, evita la comida rápida y todo tipo de comida chatarra y carga su cuerpo con pescado, frutas y verduras. Este veterano vive según el lema: bebe lo que necesitas, come lo que necesitas, pero no lo que quieres. Vale la pena notar que, aunque los caprichos ocasionales en alimentos y bebidas menos saludables están bien con moderación, el consumo excesivo puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Por lo tanto, seguir una dieta que priorice alimentos ricos en nutrientes, como frutas, verduras, granos enteros y fuentes de proteínas magras, es crucial para mantener una salud óptima y bienestar general. Mirando hacia atrás, no son los años en mi vida los que cuentan, sino la vida en mis años. Y eso, amigos míos, es el verdadero secreto de la longevidad. Ahora lleva esta inspiración contigo y prepárate para otra historia asombrosa. Descubre a Jeffrey Life, un hombre de 85 años que transformó su vida y revitalizó su salud. Si te maravillaste con Nat, te asombrará lo que Jeffrey ha logrado. Así que antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que puedas ser parte de estas historias. ¿Quién sabe? Tal vez empieces tu propio viaje hacia una vida más saludable y vigorosa. Hasta la próxima.